Hola, hola gente buena, bienvenidos una vez más al canal de Gistab. Hoy vamos a aprender a incluir una tarjeta en Samsung Pay. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Samsung Pay y luego tienes dos opciones. Una sería escanear la tarjeta, los datos de la tarjeta que quieres añadir, sea de débito o sea de crédito. Aquí no lo vamos a hacer así, pues por motivos de seguridad he tapado los datos, comprenderás. Luego la segunda opción que tienes es la introducción manual de los datos. Es tan sencillo como colocar el número de la tarjeta, el nombre exacto del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad que sale en la parte de atrás. Luego aceptas las condiciones de servicio, que te recomiendo que las leas, son condiciones de tu banco, y una vez introducidos todos los datos, pues verás que, bueno, una serie de condiciones que te dan, lo lees, lo aceptas, y ya con esto estás dando el consentimiento al banco para que lo valide. Te va a enviar entonces un SMS con un código de verificación. Importante, el banco te va a enviar este SMS a el móvil que tengas registrado en el banco. Una vez que recibas este número de verificación, tú lo colocas en la aplicación de Samsung Pay y ya está. Te va a llegar entonces la información de que la tarjeta ha sido añadida y puedes comenzar a usarla. Para volver a dar de alta otra tarjeta, simplemente tienes que repetir cada uno de estos tres simples pasos que te hemos contado. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes acompañarnos en las redes sociales y que te invitamos siempre a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nada de la tecnología. Hasta la próxima.